distancia los que salimos a trabajar, si no nos tocamos la cara y nos lavamos las manos. Costa Rica le seguirá enseñando al mundo cómo ganarle al coronavirus. Somos el país que luchó para echar a William Walker. Luchó para acabar con el analfabetismo. Y llevó la salud a todos y todas. Somos Costa Rica. El pueblo valiente que, sin ejército, sabe luchar para proteger lo nuestro. Hoy estamos jugándonos el segundo tiempo y nos falta mucho para ganar. Con tu ayuda, seguiremos ganándole a la pandemia. No podemos descuidarnos. Aún queda mucho partido por delante. Hoy le estamos enseñando al mundo lo que significa nuestro pura vida, tocando a las personas que queremos bien solo con el corazón. Unite al equipo que, cuidándonos desde nuestros hogares o guardando distancia en la calle y el trabajo, luchamos por nuestra patria, porque el coronavirus no conoce la fortaleza de este gran conjunto llamado Costa Rica. Hacelo por la familia. Costa Rica. Cuidamos el pura vida. Somos el país que va a enseñarle al mundo cómo ganarle a la pandemia. Somos Costa Rica, los que nos levantamos cada mañana para que todas las familias tengamos alimento, electricidad, aguas, salud, justicia, seguridad y tantas otras necesidades. Hoy arriesgamos nuestra salud para conservar la de nuestro país. No arriesgues tu vida ni la de otras personas. Con tu ayuda seguiremos ganándole a la pandemia. No podemos descuidarnos. Aún nos queda mucho por delante. Quédate en casa cuidando a tu familia, mientras nosotros cuidamos todas las demás. Unite vos también a este gran tocando corazones. Hacelo por la familia. Hacelo por Costa Rica. Quedándonos en casa, cuidamos el pura vida. Thank you.
Buenas tardes. Muchísimas gracias por sintonizar este reporte diario sobre la coordinación institucional y esfuerzos conjuntos para enfrentar la emergencia por el COVID-19. Hoy, como ustedes pueden ver, nos encontramos en y escucharnos en el Auditorio Nacional, porque aquí se realiza la Teletón por la Cultura para apoyar a los artistas nacionales. Hoy, sábado 30 de mayo, le enviamos un cordial saludo a todos los periodistas costarricenses en su día, en momentos donde su labor es vital para enfrentar esta pandemia. Saludamos hoy aquí en el Auditorio Nacional a la señora ministra de Cultura y Juventud, doña Silvi Durán, y el señor presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, don Alexander Solís. De inmediato escucharemos el reporte epidemiológico por parte de nuestro ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Buenas tardes. Al ser 30 de mayo se registran 25 casos nuevos por COVID-19 en Costa Rica, llegando a un total de 1.047 casos confirmados. El rango de edad va desde los 0 hasta los 89 años. Se trata de 491 mujeres y 556 hombres, de los cuales 841 son costarricenses y 206 son extranjeros. Se contabilizan casos positivos en 72 cantones. Por edad tenemos 905 adultos, 55 personas mayores y 87 menores de edad. Se registran 658 personas recuperadas en 63 cantones. Los casos recuperados tienen un rango de edad que va desde el año hasta los 86 años, de los cuales 315 son mujeres y 343 son hombres. Por edad tenemos 592 adultos, 32 personas mayores y 34 menores de edad. Se registran 10 lamentables fallecimientos, una mujer y 9 hombres en un rango de edad que va desde los 45 hasta los 87 años. 15 personas se encuentran hospitalizadas, 4 de ellas están en cuidados intensivos y las edades son 55, 57, 64 y 72 años. A este momento se han descartado 17.686 personas y se han procesado un total de 26.073 muestras. Muchísimas gracias al señor ministro de Salud, doctor Daniel Salas. El señor Alexander Solís, presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, nos brinda los detalles del operativo humanitario y sanitario que se realiza en la frontera para la atención de los transportistas. Muy buenas tardes, don Alexander. Muy buenas tardes a todos y todas que nos están viendo y escuchando por los diferentes medios y redes sociales. La principal invitación que hacemos hoy es a no bajar la guardia. Para el próximo lunes tendremos nueva liberación de medidas de restricción. Tendremos más posibilidades de desarrollar algunas otras actividades económicas, pero siempre tenemos que tener todas las medidas de prevención y las medidas de higiene que nos permitan limitar la propagación acelerada de la enfermedad COVID-19. Hemos venido desarrollando un excelente trabajo en las diferentes áreas de coordinación, tanto en la atención de la salud, en la atención de los pacientes, en la promoción de la salud, como en la logística y los operativos necesarios para poder llevar adelante esta situación de emergencia. Así que la invitación principal es a no bajar la guardia. Estamos también frente a la afectación de un periodo muy fuerte de lluvias. Durante los últimos días hemos tenido lluvias en prácticamente todo el país. Reitero, en este momento tenemos condición de alerta amarilla para todo el litoral pacífico, Valle Central, Cantón de Sarapiquí y la zona norte. Son sitios que están en este momento propensos a lluvias de débiles a moderadas. Durante la mañana hemos tenido esa condición y también durante la madrugada. El Instituto Meteorológico nos da el reporte para las próximas horas, dado la influencia de la onda tropical que está pasando en este momento por nuestro país, que podemos tener una intensificación de las lluvias. Así que este es el segundo mensaje: a no bajar la guardia, mucho menos en la condición en la que estamos en fase de pandemia. Hemos desarrollado también, dentro de estas múltiples acciones de los diferentes equipos de coordinación que estamos bajo
la atención de esta emergencia, múltiples acciones para desarrollar un operativo humanitario en nuestras fronteras. Tenemos más de 550 conductores que están varados del lado costarricense, que no pueden pasar hacia Nicaragua. También sabemos que hay cientos de conductores del lado nicaragüense y por eso estamos desarrollando múltiples esfuerzos. En este momento hay equipos de negociación trabajando fuertemente en la coordinación para que podamos avanzar en la apertura de las fronteras. En tanto, hemos dado asistencia, como nos ha sido posible, a las personas que están del lado costarricense, a los conductores que están ahí. Esto ha implicado la participación activa de los comités municipales de emergencia, tanto de Los Chiles como de Corredores, Talamanca y La Cruz, en acciones como la atención de la alimentación de las personas. En el caso de La Cruz, se ha trabajado en la distribución de comida preparada para los conductores dos veces al día. En el caso de Tablillas, ellos han solicitado que se les entreguen raciones de alimentación cruda y se ha desarrollado un operativo para que cada cinco conductores se les comparte una ración de alimentos, y ellos se encargan de prepararlos. Hemos trabajado también en alianzas público-privadas con Conatrac y con la empresa SatGeo para proporcionar un sistema de seguimiento y de posicionamiento de GPS para poder tener un seguimiento permanente y una protección sanitaria a los conductores que ingresan al país con mercancía. Por medio de la Cruz Roja Costarricense, se ha desarrollado una valoración permanente también de la condición médica, de la condición de salud de las personas que están en las fronteras, de los transportistas que están en las fronteras. Asimismo, hemos enviado equipo de protección personal, hemos enviado también suministros de higiene y hemos equipado con dispositivos sanitarios, lavatorios, cabinas sanitarias y otra serie de dispositivos de seguridad e higiene para que los conductores puedan tener todas las condiciones necesarias en esta condición. Mantenemos una coordinación permanente por medio de la fuerza pública, por medio de aduanas, por medio de migración, para poder también facilitar las condiciones para que los conductores, las mercancías que van en tránsito a Panamá, puedan pasar por el territorio nacional protegidos por un dispositivo de seguridad y en un convoy que nos permita llevar de frontera a frontera a estas personas que están desarrollando su trabajo importantísimo en la región de una forma segura, garantizando su protección y garantizando también la protección de nuestra ciudadanía y de esta forma limitar la propagación del COVID-19. Finalmente, quiero agradecer a Teletón Activo 2030 y al Ministerio de Cultura y Juventud por esta iniciativa que está desarrollando en beneficio, en apoyo a más de 30,000 personas que también están siendo afectadas por el COVID y que son esas personas que en cada situación de emergencia, en cada condición de crisis humanitaria que el país ha tenido, en el huracán Otto, en el huracán Nate y en múltiples emergencias que el país ha vivido, han dicho sí, sí podemos y han dado todo su esfuerzo en diferentes actividades maratónicas que nos han permitido recaudar fondos para poder ayudar a las personas damnificadas. Hoy tenemos nosotros que ayudar. Hoy estas personas también están viviendo una situación difícil por su apoyo también en la prevención de la propagación del virus y esta actividad nos va a permitir ayudar mucho más. Y agradezco a la señora ministra de Cultura también su liderazgo en esta actividad y muchísimas gracias a todos y todas. Muchas gracias al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias. Precisamente vamos a escuchar a la señora ministra de Cultura y Juventud, doña Silvín Durán, quien nos dará los detalles de esta alianza con Teletón y el sector cultural y además los esfuerzos que siguen para apoyar a nuestros artistas nacionales. Muy buenas tardes, señora ministra. Muy buenas tardes, tengan todos y todas, y quiero agradecer recíprocamente a Alexander, a nuestro ministro Salas
y a todo el gabinete, porque en realidad el esfuerzo que estamos haciendo por reactivar y considerar en esa reactivación a nuestro sector es muy importante, porque justo es de los sectores más sensibles en el tanto la mayoría de su actividad necesita del agrupamiento de todas las personas. Entonces, primero que nada, como anunciamos este miércoles, hoy de 8 a 8, quisiera recordarle al público que vamos a estar aquí en el Auditorio Nacional, en el Museo de los Niños, en este esfuerzo por sensibilizar sobre lo que es este sector de trabajo, de sensibilidad, de empatía, que tantas veces ha estado presente con todas nuestras causas más queridas y que hoy también es parte de quienes son afectados en primera línea por la pandemia. Es un sector que hoy tiene muchísimas de sus actividades totalmente detenidas y que esperamos puedan volver hasta en un plazo muy paulatino por la seguridad de todos y todas. En esta iniciativa el Ministerio de Cultura ha fungido como apoyo y coordinación justamente con la Comisión Nacional de Emergencia, pero nace de la capacidad de los propios trabajadores del arte de asociar y propiciar un espacio articulado, y esto es fundamental. En estos meses Costa Rica ha demostrado ser un pueblo grande, solidario. Hemos entendido la necesidad de estar unidos y que solo podremos salir de esto pensando como sociedad, como sectores articulados que se encadenan unos a otros y no solo como individuos. Agradezco en ese sentido a todas las personas que hoy, por medio de sus donaciones, nos dan un respaldo para todos los trabajadores del arte, la cultura y el entretenimiento, pero también al enorme trabajo de ACAM, de AIE, de la UTM, de Arte Escénico Costa Rica, de Anatradanza, que ha permitido la coordinación para que trabajadores del teatro, de la danza, de las artes visuales, de la televisión, del cine, de la escritura y demás, estén hoy juntos y juntas. Este es un sector que reúne a más de 30,000 trabajadores y trabajadoras, pero que tiene una diversidad enorme. Y en ese sentido es también de enorme valor el papel del Club Activo 2030, dándole el músculo organizacional a un evento como este. Los invitamos entonces a donar al 8965-2030 y al 8965-2031 con donativos de 5,000 y 2,000 colones respectivamente. Como ministerio y como sector tenemos mucho trabajo por delante, pero también mucho trabajo hecho, desde las reprogramaciones, la dotación de los fondos concursables de un modo mucho más cercano y amigable para el sector y adecuado a esta pandemia. Todo el esfuerzo que durante estas últimas dos semanas hemos estado haciendo, tanto las instituciones culturales como una cantidad de actores muy importante del sector independiente, de instituciones hermanas que no necesariamente son parte del ministerio, de cara a los protocolos y los procedimientos. Y de hecho, agradecemos mucho a esta casa, al Museo de los Niños, que ha tomado un papel líder en ese sentido. Para que nuestro sector enfrente esta pandemia requiere justo que reconozcamos, tanto dentro como hacia nuestra comunidad nacional, la amplia paleta de trabajadores, de situaciones, de encadenamientos, de formas de trabajo, de relaciones sociales con las que nos hacemos fuertes y en las que estamos presentes en el día a día de la gente. Las razones por las que adquirimos relevancia en la memoria, en los recuerdos, en la vida social de muchos y muchas, y justo en estos días cada uno de ustedes recuerde cuántas veces se ha conectado con un esfuerzo, con el talento, con la creatividad para sus niños, para sus familiares en su casa. Vamos en este tiempo que viene a trabajar de la mano lo que veníamos haciendo ya, pero renovado de cara a la pandemia, a articular y estrechar más los vínculos con nuestro sector de turismo, con nuestro sector educativo, con nuestros colegas del MEIC, de cara a los esfuerzos que hay que hacer para ajustarse al tiempo que dure la pandemia, para posiblemente diversificar, para capacitarnos en temas de virtualización y otros que el sector necesitaba y que ahora se están acelerando. Les agradecemos entonces muchísimo el acto de confianza, la voluntad de trabajo colectivo con el que esperamos para que en las próximas semanas, muy pronto, podamos habilitar los esfuerzos hacia pymes, hacia el sector como sector productivo organizado que debemos alentar todos. Muchísimas gracias por acompañarnos durante todo este día y recuerde, estos son sus artistas, los que los han acompañado por años durante estas semanas y los acompañarán mucho tiempo más, cada vez que debemos recordar aquellos valores que nos reúnen
que nos emocionan, que nos conmueven, que nos hacen sentirnos parte de una misma comunidad nacional de esfuerzo, de tesón, de empatía y solidaridad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la señora ministra de Cultura y Juventud. Vamos a iniciar un periodo de consultas. Aquí en el Auditorio Nacional tenemos a Emanuel Miranda de Hoy Positivo, uno de los periodistas acreditados y que nos hace compañía aquí para atender su consulta. Emanuel Miranda, por favor, su pregunta y hacia quién va dirigido. Tengo varias preguntas. La primera sería, las dos primeras para don Alexander, que si están valorando qué pasaría si la situación de los transportistas se extiende por un periodo largo, qué planes están trabajando en eso. Otra con respecto a un posible auxilio a personas que busquen apoyo viniendo del exterior por la situación que está viviendo el hermano país del norte, si están valorando que puedan ocurrir grupos de personas que se acerquen a la frontera a pedir auxilio humanitario, son seres humanos y la situación es las que están viviendo allá es muy complicada, si están valorando y qué planes están teniendo. Y para doña Silvi, se ha hablado a nivel internacional que hay un problema de que vamos hacia una nueva normalidad, que las cosas no van a ser exactamente igual y por un buen tiempo van a durar así. Entonces, ¿qué planes está planteando el Ministerio de Cultura? Porque esa nueva normalidad va a requerir un proceso de adaptación de muchos artistas que no van a poder realizar las actividades masivas que antes se realizaban. Entonces, la situación puede ser para ellos un poco más complicada porque no es un tema de que por salir de este brote volveremos a una normalidad exactamente igual, sino que la situación puede extenderse a más largo plazo. Entonces quisiera ver si el ministerio está trabajando algún proyecto de ese tipo. Muchas gracias. Muchas gracias a el colega Emanuel Miranda. Señor presidente ejecutivo de la CNE, para iniciar la respuesta al colega. Muchísimas gracias, don Emanuel. En primera instancia, sobre su pregunta, ¿qué pasa si el tema de los transportistas se mantiene, se alarga? Permítame comentarle que hemos estado durante las últimas dos, tres semanas, en una negociación permanente entre transportistas, también con las diferentes instancias del SICA. Hay acuerdos entre los países para tener algunas acciones recíprocas entre las medidas sanitarias. Hay un protocolo también sanitario regional aprobado por las diferentes instancias del SICA. En este momento tenemos reuniones en paralelo, tanto con instancias del SICA, con el equipo de la ministra de Comercio Exterior y también con los transportistas, con el ministro de Seguridad y parte del equipo de las diferentes instituciones. Viceministros, directores de migración, es decir, todas las autoridades que están involucradas en este tipo de gestiones. Están en la mesa de negociación varios puntos que tienen que ver con el operativo sanitario y algunas de las cosas que mencioné. Nosotros por nuestra parte hemos hecho todo lo necesario desde el punto de vista humanitario, desde el punto de vista de salud y de las medidas de contingencia que podemos tomar con los transportistas que están de nuestro lado. Hemos creado diferentes puntos de control con medidas sanitarias excepcionales. Agradecemos también a la empresa privada, gasolineras, restaurantes, que nos han permitido establecer estos puntos de control para tener pues medidas de protección idóneas para estas personas, estos hermanos centroamericanos que están en esa circunstancia. Desde nuestra parte, garantizamos que vamos a mantener ese operativo humanitario y además que vamos también a proporcionar todas las medidas de seguridad e higiene para que tengamos una protección hacia los transportistas, pero también que garanticemos la no exposición adicional de nuestra comunidad y de toda la comunidad centroamericana. En relación con el auxilio a personas o el posible auxilio a personas en las fronteras, nosotros hemos activado un mecanismo de asistencia internacional humanitaria del sistema de Naciones Unidas. Esto se denomina el Cluster Salud. Es una agrupación de todas las instancias del sistema de Naciones Unidas que tienen que ver con el tema de salud. Este operativo
lo activaríamos en caso que se presentara lo que usted menciona, de modo tal que por medio de la cooperación internacional podamos también desarrollar un trabajo humanitario en ambas fronteras. Esto forma parte de un plan de contingencia centroamericano que desde la primera semana de la pandemia se instruyó por parte de los presidentes de Centroamérica y República Dominicana en la instancia del SICA. Muchas gracias, don Alexander Solís. Señora ministra de Cultura, su respuesta. Muchísimas gracias. Efectivamente, el sector cultura y el que trabaja con espacios y aglomeraciones mayores tiene un desafío que se está expresando en todo el mundo y en el que hay una exploración en distintas direcciones, incluso esto en la cooperación internacional, en relación con cómo se va a poder atender una economía además muy fuerte que hay alrededor, por ejemplo, de festivales, de conciertos y demás. Con respecto al conjunto del tejido de cultura, tenemos también realidades de muy diferente tamaño y hay temas sobre todo de formalización del propio sector, de virtualización y de diversificación de sus servicios para que en el entendido de las actividades que venían haciendo en lo que dure esta coyuntura puedan hacer alianzas internas, incluso del propio sector o encadenadas a otros sectores, para habilitar formas de mantenerse a lo largo de una pandemia que definitivamente va a impedir consumir cultura, compartir cultura de los modos que solíamos hacer. El Ministerio está trabajando fuertemente en dos equipos de trabajo, en lo que hemos llamado mesas sectoriales, que venían con una lógica de fortalecer el emprendimiento y una serie de competencias más de cara a fortalecerse como emprendedores, pero que ahora de cara a la pandemia requieren una reconversión. Entonces venimos trabajando ya hace un par de semanas fuerte en este sentido con el INA, con el INCAE, con AUGE de la Universidad de Costa Rica, con una serie de contrapartes con las que un programa de capacitaciones, de inducción y de búsqueda de posibles nuevos modelos de trabajo se presente. El desafío es mayúsculo, es mayor como lo es para otros sectores como puede ser el turismo, mientras la evolución de la pandemia no se termine de clarificar en términos del tiempo que va a durar. Y de ahí que vale la pena reiterar que es fundamental que el sector justamente se agremie, se agrupe de manera que pueda con una escala mayor apelar a estas nuevas soluciones que vamos a tener que ir implementando, algunas de muy pequeña escala y otras para realidades más complejas de mayor volumen. Gracias, ministra. Tenemos algunas consultas de medios regionales también, quienes están acreditados para el señor presidente de la Comisión Nacional de Emergencias. Nos consultan don Alexander Solís, el medio Noticias en Línea CR. Don Alexander, ¿es viable la apertura ante tanto aumento de casos? Y además nos consulta cómo va a ser el trabajo de la CNE, porque va a tener que triplicarse, ¿verdad?, en todo el país a razón de también la emergencia por lluvias. Muchas gracias. La apertura de las diferentes actividades es un proceso gradual, está planificado pues prácticamente desde hace unas 6 semanas, se empezó a trabajar en cómo visualizaríamos eso y en qué momento sería prudente desarrollar algunas actividades. Cada semana se hace una evaluación del comportamiento epidemiológico y en función de eso se establecen las recomendaciones. En algunos casos se tienen que hacer algunas variaciones de la línea que se tiene establecida en forma estratégica. Eso va a depender mucho también de la capacidad que se tiene de control operacional en los diferentes, por parte de las diferentes instituciones. No podemos bajar la guardia, por eso mi mensaje hoy inicial fue no bajemos la guardia. Es necesario que vayamos paulatinamente reactivando algunas actividades porque de lo contrario vamos a tener mayores impactos socioeconómicos, pero también necesitamos proteger nuestra salud. Cada uno y cada una de nosotros tiene que ser responsable de nuestra salud, la de nuestros familiares y de las personas que conviven con nosotros, y por eso en paralelo con la apertura de las diferentes actividades se ha establecido el concepto de la burbuja social y es estrictamente necesario que nosotros respetemos el concepto de la burbuja social y apliquemos también las medidas de higiene que se nos está solicitando desarrollar.
En cuanto a la sostenibilidad de las acciones, nosotros tenemos un sistema nacional de gestión de riesgo robusto, maduro, un sistema que ha enfrentado múltiples emergencias, incluido esta situación de pandemia. Nos toca adaptarnos, estamos trabajando en la adaptación de diferentes protocolos, tenemos que trabajar los protocolos de las alertas, tenemos que trabajar los protocolos de la evacuación de zonas vulnerables por inundaciones, dado que ya estamos en la época lluviosa, tenemos que trabajar protocolos de los albergues, porque los albergues tienen que lucir en forma distinta en esta fase de pandemia, y tenemos que trabajar también en el fortalecimiento de lo que llamamos nosotros el habituallamiento para situaciones de emergencia, que son los insumos primarios que llevamos a los albergues. Estamos trabajando en todas esas áreas. Mañana vamos a anunciar, el lunes estaremos anunciando el plan de contingencia interinstitucional para el periodo lluvioso, y definitivamente aquí también vamos a necesitar muchísima participación de todas las comunidades, muchísima participación y toma de responsabilidad de cada uno y cada una de nosotros en el país. Muchas gracias a don Alexander Solís. Señora ministra de Cultura, usted quería dar un aviso. Sí, por favor, el número 8965-2030 es para Simpe Móvil. Espero no haberlos confundido antes. 8965-2030. En mensajes de texto. Pero repito, Simpe Móvil en el 8965-2030. Muchas gracias, ministra, por este dato. El colega Manuel Miranda, ¿tenía usted una repregunta? Sí, quería preguntarle a la señora ministra si tienen algún plazo estos grupos de trabajo para presentar algunos de esos resultados. Estos grupos de trabajo en realidad van a tener una secuencia de temas que vamos a estar trabajando, algunos de la mano de colegas del Ejecutivo, y van a empezar en las próximas 2 semanas, y según lo que vamos construyendo ahí, seguiremos trabajando, porque en realidad, como usted bien mencionaba antes, los desafíos son mayores y van a tener que adaptarse también al proceso que veremos con la pandemia. Y ese justo es un proceso que tenemos que construir colaborativamente con el sector, pero también en virtud de cómo evoluciona la situación. Muchas gracias. La última consulta es por parte también de los medios regionales acreditados. Esperanza TV nos pregunta, señor Alexander Solís, ¿hay algún estatus de los albergues de personas habitantes de la calle? ¿Hay necesidades que la comisión no pudiera lograr cubrir y que se necesite realizar algún tipo de donación para estas personas? Muchísimas gracias. En cuanto a la población en condición de vulnerabilidad en calle, recordemos que desarrollamos una estrategia conjunta con la Municipalidad de San José, el IMAS, el Ministerio de Salud, el IAFA, CONAPAM, CONAPDIS y con el auspicio de la Junta de Protección Social para disponer de una red de albergue para estas personas. En este momento tenemos 34 personas en el centro dormitorio de la Municipalidad de San José, que venía funcionando desde antes de COVID, pero que fue adaptado posterior a la alerta sanitaria. Tenemos 84 personas de una capacidad de 100 personas en el BN Arenas, que fue una instalación adaptada para albergar población de calle no positiva y no vulnerable, es decir, población en condición de calle que pueda disponer de un sitio para dormir y para mantener sus condiciones de higiene. Tenemos 25 de una capacidad de 49 en un hostal en la ciudad de San José, que está destinado para albergar a personas con factores de vulnerabilidad crónicos y que son, por ende, muchísimo más susceptibles a enfermar, y entonces están en esta condición diferenciada. Y tenemos 11 personas de una capacidad de 30 en el albergue del centro de recreación de la Municipalidad de San José, que son adultos mayores que también tienen necesidades diferenciadas del resto de la población de calle. Asimismo, tenemos 41 personas con diagnóstico positivo entre conductores centroamericanos y
personas de asentamientos informales que no tienen en sus viviendas condiciones de saneamiento o de seguridad para poder hacer la cuarentena, y por eso es necesario llevarlas a un sitio de aislamiento. Esta es la condición que tenemos en este momento en albergues. Hemos aprobado un lineamiento para tener a disposición de los comités municipales de emergencia que quieran desarrollar algún proyecto de esta naturaleza, pues estaríamos anuentes a brindarles el apoyo con las mismas instancias que he mencionado. En cuanto a las necesidades especiales, es una población que tiene necesidades especiales. Tenemos adultos mayores, tenemos personas también con discapacidad en esta población, tenemos personas con factores de riesgo, y en caso necesario que alguna organización quiera coadyuvar con donativos, lo que le solicitamos nada más es que se inscriba en la página web de la Comisión Nacional de Emergencia para poder tener el registro de su donativo y rendir cuentas como corresponde de acuerdo a nuestra legislación, y coordinaríamos estas acciones con el Comité Municipal de Emergencia de San José, que es quien en este momento está administrando los albergues. Y muchísimas gracias por la inquietud y por su pregunta dirigida hacia esta población. Muchas gracias, don Alexander. Con el mensaje de la señora ministra de Cultura, cerraríamos esta conferencia de prensa donde informamos cómo se atiende la situación del COVID en Costa Rica. Muchísimas gracias. Quisiera terminar invitando a nuestros trabajadores y trabajadoras de la cultura a que hasta el 5 de junio tenemos abierto el formulario vinculado a la Teletón en mcj.go.cr/teletón. Repito, mcj.go.cr/teletón, pero también que este 1 de junio cierra a las 4 de la tarde nuestra convocatoria de becas creativas. Esta abrió a mitad de mayo y cierra este 1 de junio, y se trata de 500 becas de hasta 600,000 colones por 3 meses de trabajo en proyectos puntuales de arte, gestión cultural, investigación o capacitación en todas las disciplinas. Así que por favor, si consideran necesitar esa oportunidad, por favor, recurran a estos espacios y seguimos trabajando juntos y juntas. Muchas gracias, señora ministra de Cultura. Muchas gracias al presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias. Agradecemos que usted haya sintonizado y nos haya escuchado para informarse sobre cómo enfrenta Costa Rica los esfuerzos para enfrentar la emergencia por el COVID-19. Muy buenas tardes y nos escuchamos y vemos mañana domingo.